vida ha sido tratar de ayudar o de expresar mi fe, no tanto por mi predicación o por la enseñanza, sino por lo que hago. Yo le conté a ustedes la vez cuando yo tendría algunos un año de convertido. I shared with you the time when I was just about a year converted. Yo estaba mirando por las ventanas del apartamento donde estaba. I was looking out the window from the apartment. Y miré los muchachos en la esquina. And I saw the guys out in the corner. Fumando y tomando. Smoking and drinking. Y de momento me entró la tentación. In the moment a temptation entered into me. De ir y también juntarme con ellos. To go and gather with them. Y mientras meditaba en eso, and while I was thinking about this, como dice, se le pone a uno la carne de pollo, ¿no? Se le enchina la carne a uno los pelos. You get goosebumps all over. Me vino esta revelación. This revelation came to me. Yo dije, yo podré fallarle al Señor en muchas cosas. I could fail God in many things. Pero nunca le voy a fallar en la palabra que le di. But never will I fail him in the promise I have given him. Yo le prometí al Señor, I have promised the Lord, que si él me cambiaba, that if he would change me, yo le iba a servir por toda mi vida. I would serve him all the days of my life. Can you hear me? Am I getting through tonight? Can you see? Era a las 2 de la tarde. It was 2 o'clock in the afternoon. Octubre 23 de 69. October 23rd, 1969. Y 2 horas más adelante, and 2 hours later, yo iba caminando para esa iglesia. I was walking toward that church. A las 5 de la tarde. At about 5 o'clock. Preguntando dónde era que estaba el pastor de esa iglesia. I was asking where was the pastor of that church. Y alguien me dice, no, está en el tercer piso. And someone said, no, he's on the third floor. Porque era a las 5 de la tarde. Because it was 5 o'clock. Y hice la decisión de subir al tercer piso. And I made the decision to go up to the third floor. Y me recuerdo que toqué a la puerta. And I remember that I knocked at the door. El pastor abrió la puerta. The pastor opened the door. Y cuando me vio, and when he saw me, me miró de arriba hacia abajo, he looked at me up and down, y vio ese esqueleto, and he saw that skeleton.
En ese entonces todo lo que yo pesaba era 116 libras. At that time I was 116 pounds. Ahora estoy 118. Now I'm 118. Praise the Lord. Y me dice, and he said, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? What do you want me to do for you? Yo le dije, yo quiero que me dé un consejo porque yo quiero cambiar. And I said, I want you to give me an advice because I want to change. Y volvió y me miró. And then he looked at me again. Y yo, y me dice, ¿sabes qué? And he said, you know what? Yo no puedo hacer nada por ti. I can't do anything for you. Pero yo te garantizo. But I guarantee. De que si tú abres tu corazón, that if you open your heart, y tú le pides a Cristo que Él venga a tu corazón, and you ask Christ to come into your heart, Él te va a cambiar. He is going to change you. Este varón preparó a este varón. This man prepared this man. Él se tuvo que someter a este hombre que está this aquí. Man had to submit to this man. Este hombre lo mandó a casa y cuando las cosas él vio que no funcionaron con él, se lo trajo de nuevo para la casa. Cuando este regresó lo preparó, lo entrenó y se fue a levantar iglesia. Los que salieron de este lomo ahora que levanten las manos aquí. Those that have come out of this man, please raise your hand. Le dice el pastor Willie. Y él vino para donde mí con los brazos extendidos. Y yo no sabía qué hacer. Yo quería bajarle los brazos. Y mientras más se acercaba, le dice el pastor Willie. ¿Qué están haciendo este viernes? And he asked me, what are you all doing Friday? My wife says, well, she looks at me, she says, no, we're not, nada. Y nosotros, pues nada. Ven y ministranos el viernes. He says, come and minister us on Friday night. And there was something wrong with that. Was there something wrong with y that. Y había algo que no, que... había algo que no encajaba. I had never preached before. Porque yo no había predicado nunca. And then I go ministrarte. And I'm like, to minister to you? Come and minister to me. But you need to minister to me. Yo estoy dividido. I'm divided. Yo estoy buscando un lugar donde me puedo edificar a mí. I'm looking for a place where I could be edified. Y él dice sí. And he said yeah. Ven y ministra. Come and minister to us. Un aplauso al Señor. Ahora va mi versión. Now it's my version. Cuando yo llegué en septiembre, llegué como septiembre en octubre a la iglesia Canaán. When I arrived in September or October in Canaan Church. Como él dice, el primer día que entré por la puerta. As he said, the first day I walked in the doors. Felita, pero a toda boca. Pastor Felita, with a loud voice. Dijo, Willie, llegó la tuya. He said, Willie, your prize has arrived. Y yo dije, a mí no. And I said, not for me. Pasaron dos años. 2 years passed. Y un día me pusieron a dirigir el culto. One day I was put in the position to lead the service. Y él era el que guiaba la guagua. And he drove the van. So él traía a la gente para la iglesia. And he would bring the people to the church. Y yo estoy dirigiendo el culto. And I'm leading the service. Y yo veo que entra la gente y él no entra. And I see people walk in, but he didn't walk in. Y después él entró. And then he walked in. Le puedo decir lo que tenía puesto. And I can tell you what he was wearing. Un sol beige de polyester. A beige polyester suit. Una camisa blanca. A white shirt. Y una tremenda corbata así. And a huge tie. Cuando él se para en
la puerta allá atrás. And when he stood at the back doors. Y yo estoy aquí al frente dirigiendo. And I'm up front leading. Yo oigo una voz que me dice en este lado. La oí como yo estoy hablando ahora. I heard a voice from my side and I heard it like I'm speaking it to you now. Y me dice, ese va a ser tu esposo. And it says, this shall be your husband. Yo miré para atrás. I look back. Yo dije, espérate, ¿qué es esto? I said, wait a minute, what is this? Yo no vi a nadie detrás de mí. I didn't see no one behind me. Yo entregué el culto, hermano, se acabó aquí, vamos a dar la parte. I finished the service, I moved on to the next part. Y me fui al altar. And I went to the altar. Señor. Lord. A mí no me gusta ese. Is there anybody else but him? Señor. Pero después hice trato con el Señor. But then I made a deal with the Lord. Okay, le dije, okay, Señor, si esta es tu voluntad. Okay, Lord, if this is your will. Tú vas a tener que poner que yo vea ese hombre, que esto sea algo especial. You're going to have to put in my eyes that I see that man and says something special. Entonces, como él guiaba la guagua, and since he drove the van, él me buscaba a mí primero. He would pick me up first. Listen and learn, young people. Entonces yo empecé, el Señor abrió mis ojos. And the Lord opened my eyes. Para ver el carácter de hombre de Dios. To see the character of a manly God. El amor hacia las almas. And the love towards the souls. El esmero hacia el servicio al Señor. And his service to the Lord. Su fidelidad a los siervos de Dios. His faithfulness to the servants of God. Su integridad en su servicio al Señor. His integrity in his service to God. Y todas esas características. And all those characteristics. Que como hombre de Dios. That as a man of God. Este hombre tiene. This man has. ¿Y sabe qué? And you know what? Me enamoré de él locamente. And I felt crazy in love with him. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. How great is our God. God is good. God is good. Amen.